Bueno, ustedes saben que una de las instituciones más respetadas en los Estados Unidos es precisamente el Pentágono. Y en los ataques del 11 de septiembre eh, que ocurrieron en los Estados Unidos en Nueva York, para quienes solo piensan que fueron en Nueva York, pues el Pentágono también sufrió una arremetida por parte de estos grupos extremistas que en estos momentos ya... Esos mismos grupos se tomaron el poder en Afganistán. Por su parte, Joe Biden se contradice con lo que dice el Pentágono. Y ustedes saben que en el Pentágono pues están las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos y pues todo el comando central de los Estados Unidos junto a los generales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Joe Biden dijo que... Eh, ¿Por qué se tenían que preocupar por la salida de Afganistán si Al-Qaeda... Ya no existía o ya no estaba, digamos, en ese juego que, que tenían. Pero esto es totalmente falso. Estados Unidos, el presidente Joe Biden fue contradicho por John Kirby, vocero del Departamento de Defensa del Pentágono. Mientras que Joe Biden estaba afirmando que Al-Qaeda había salido del territorio afgano, cosa que es totalmente incierta. En una conferencia de prensa el día viernes, el representante del Pentágono fue cuestionado más tarde respecto al mismo tema y dijo lo siguiente. Pongamos esto en perspectiva, dijo Joe Biden. ¿Qué interés tenemos en Afganistán en este momento con la partida del grupo Al-Qaeda? Aprovecho para informar que había evacuado hasta el momento eh, 13.000 personas desde el aeropuerto internacional de Kabul, pero no podría garantizar el resultado final de este operativo. Es decir, según Joe Biden dijo que habían 13.000 personas que se habían evacuado, pero que no iba a poder sacar a todas las personas que había prometido sacar de eh, Afganistán, personas que colaboraron muchísimo con el ejército de los Estados Unidos, que estaban protegidos por el ejército de los Estados Unidos allí en Afganistán y que ahora pues obviamente los dejó. A su suerte. Aproximadamente una hora después de esa conferencia, una corresponsal de Fox News le preguntó a Kirby, la persona que está a cargo eh, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, básicamente de los militares, eh, ...que cuántos operativos del grupo eh, estimaban que hay actualmente en el país en cuestión. Y, al, y él dijo lo siguiente: No he visto una estimación sobre esto, contestó el funcionario. No sé si tenemos una estadística exacta. Ante la respuesta, la reportera de nombre Jennifer Griffin, ustedes saben que esa reportera es bien crítica al gobierno de Joe Biden, insistió recordando la declaración previa de Joe Biden. No sé, ¿tienen estimaciones de inteligencia militar sobre cuántos miembros de Al-Qaeda quedan en Afganistán? Lo que no pensamos... Es que lo que creemos es que no hay una presencia que sea lo suficientemente significativa como para merecer una amenaza para nuestra patria. Como sucedió el 11 de septiembre hace 20 años. El presidente también dijo que no hay ningún interés de seguridad nacional, ningún interés nacional en Afganistán. Es decir, fue de interés nacional mientras eh, eh, el presidente Donald Trump estuvo en el poder en los Estados Unidos. Cuando ya salió Donald Trump, ya se convirtió en algo que no tenía interés nacional. Les parece poco, señor Joe Biden. Le parece poco las víctimas del 11 de septiembre y todos los soldados caídos en Afganistán durante la última o las últimas décadas. ¿Le parece poco, señor Joe Biden? Bueno, no sé. La periodista cuestionó entonces si no había interés del gobierno de Estados Unidos por Afganistán, ¿por qué las tropas americanas estuvieron dos décadas? Lo mismo estamos preguntando nosotros. Kirby comentó que ahora que Al Qaeda había sido derrotada, Estados Unidos ya se podía retirar manteniendo la vigilancia en el país de Medio Oriente. Si ya no hay inteligencia en Afganistán, ¿cómo se, van a mantener, eh, ¿cómo se va a mantener esta vi vigilancia? interrogó la periodista. Griffin, lo que dije fue que no tenemos el grado de destreza inteligencia para poder contar con el recuento, un recuento de exactamente cuántos combatientes de Al-Qaeda hay en Afganistán. Es decir, este señor sí está diciendo que hay combatientes de Al-Qaeda en Afganistán, mientras que Joe Biden dijo que no había ni uno. Contestó Kirby, nadie está alejado del hecho de que... No estén allí. Y ciertamente vamos a manejar tanta vigilancia como podamos en ausencia de una presencia en el terreno. Es decir, según ellos, los van a vigilar satelitalmente o no sé cómo. La conversación anterior inicia en el minuto 41 de este video. Bueno, podríamos ver este video. Definitivamente, Joe Biden está haciendo... Eh, hay una rebelión. En estos momentos, para los que no saben, hay una rebelión por parte de los militares de los Estados Unidos contra Joe Biden. Hay militares que no están para nada de acuerdo. Muchos generales, muchos generales y mandos medios están muy enojados con la situación de Afganistán. Es decir, ellos pusieron, muchos de sus hombres fallecieron allí, muchos de los... Hombres de los que hoy día son generales fallecieron en Afganistán. Muchos de estos generales estuvieron en presencia allí en Afganistán para que de un momento a otro este señor Joe Biden decida de un momento a otro salir de Afganistán y permitir que este grupo eh, de los talibanes se tome el poder en, este, en esta región. Eso me parece increíble. Me parece algo descabellado. Y obviamente estos militares no se van a quedar con los brazos cruzados. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar allí? Pues una rebelión militar hacia Joe Biden sería algo que no es para nada descabellado. Más aún, más aún cuando se están dando cuenta de que la salida de Afganistán por parte del señor Joe Biden no fue nada eh, hecho de la noche a la mañana, sino que fue premeditado junto con el gobierno del Partido Comunista Chino y obviamente de Rusia. ¿Qué intereses hay allí por parte de Joe Biden entre Rusia, entre China y los Estados Unidos que él está custodiando y que permitió la entrada de los talibanes a, a Kabul, bueno, a la capital y la tomada del poder o la toma del poder por parte de estos talibanes eh, en Afganistán? ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos? ¿No era mejor tener los intereses, tener esta gente calmada ya? Que no hicieran absolutamente nada, que no pudieran operar como ahora lo están haciendo, que no se tomaran el poder como efectivamente lo hicieron y que no fueran en estos momentos apoyados por China y por Rusia. ¿No estarían los Estados Unidos mucho más tranquilos? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Rusia y China pues no están considerados de dentro de los países T E R O R I S T A, porque si digo la palabra, eh, inmediatamente YouTube me cancela el video. Si estos países no son de este tipo, Afganistán sí. Y podrían financiar algún tipo de acciones a Afganistán para que las hicieran directamente en los Estados Unidos y poder lavarse las manos diciendo que no fueron ellos o que ellos no financiaron absolutamente nada y que fueron las personas de Afganistán o en este caso los talibanes los que hicieron estos actos. Y en los Estados Unidos ya no va a poder ir a intervenir porque Rusia y China ya están movilizando tropas y ya están movilizando su inteligencia hacia este país. ¿Para qué? Para darle apoyo a Afganistán y que Afganistán básicamente Haga el trabajo sucio con relación a los Estados Unidos. Esto me parece a mí gravísimo. Esto me parece a mí gravísimo. ¿Cuál es la misión de Joe Biden en todo este entrucado entre Rusia, China y él? Y el gobierno demócrata que él. Ahora, si lo hizo, porque esta puede ser otra opción, y lo dije en el video anterior. Si lo hizo para tapar lo que está pasando en la frontera, me parece aún muchísimo más grave. Muchísimo más. Más grave porque está dejando desprotegida a un montón de gente y el tema interno, pues lo puede manejar, pero el tema eh, externo en Afganistán no. ¿Cuántas personas más tienen que fallecer en Afganistán? Ya los afganos eh, se dieron al dolor, las mujeres ya se dieron al dolor allí y pues ya no pueden hacer nada. Ahora, no puede sacar a las personas que apoyaron al ejército no norteamericano mientras estuvieron allí. Y están siendo dadas de baja una por una. Me parece terrible. Dice que ha sacado 13 mil personas. Luego lo contradicen. No saben cuánta gente queda allí. No saben absolutamente nada de lo que está pasando en Afganistán. Me parece terrible por parte de Joe Biden que haya decidido tomar una decisión tan apresurada y de una manera tan burda sacar a los militares de allí, cosa que tiene desmoralizados a todos los militares. ¿Qué hicieron en 20 años? Absolutamente nada. Para que llegara este señor, demócrata, y se pusiera al frente de, una, de un país que se está doblegando a estos grupos extremistas orientales como son los talibanes y obviamente Al-Qaeda. Nos vemos en el próximo video, déjame en el comentario qué opinas, gracias por estar acá, mi nombre es Javier, si no te has suscrito, suscríbete, si ya te suscribiste, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros análisis. Nos vemos en el próximo video, chao.